Pues estamos haciendo una recuperación del de este dunar un poquito. Hay muchas plantas invasoras, como podemos mirar. El año pasado hicimos una actuación ya a nivel de eliminar muchas. Y este año estamos mirando cuantificar cómo fue la actuación del año pasado. Y miremos, vemos principalmente que hay menos cantidad de, de plantas invasoras. Y entonces lo que estamos haciendo es retirar esas e intentar eh, actuar sobre otro pedazo de, de duna. Sería importante recuperar la duna porque, como miramos, está prácticamente plana. Pero esto a ser dunas mucho más grandes. La vegetación lo que impide es que la duna crezca. ...entonces la duna es un sistema bastante en peligro... ...quedan muy poquitos... ...y sería muy interesante recuperarlo aquí en una playa como, como la de Ira. Pues es un trabajo bastante complicado... ...porque es manual prácticamente... ...sobre todo el gramón que le llaman... ...que le llamamos el gramón, la grama en castellano... ...lo que tiene es una raíz muy profunda... ramificaciones es la raíz, tiene una primera capa de raíz... una segunda, entonces... ...a nivel mecánico es casi imposible quitarlas... ...y hay que hacerlo a nivel manual... ...echaremos una jornada todo el día... ...el año pasado estuvimos unas 8 o 10 horas... ...y actuamos sobre unos 10 o 20 metros cuadrados". Es un trabajo bastante laborioso y, y delicado, por decirlo así. Porque cualquier pedacito que te pueda quedar, eso surge para el año. Pues ahora mismo tiempo, estamos eh, tres chicos de prácticas, aquí tenemos la universidad, tres becarios, eh, yo mismo y mis jefes, unas seis, ocho personas. Entonces, es importante la labor que hacen. Y sobre todo que el Consejo también ha puesto un poquito por estas cosas. Pues aquí tenemos otra zona delimitada ya. Antes estaba sin delimitar, ahora la delimitamos y lo que vamos a hacer es actuar. Aquí antes hablamos de una serie de invasoras. Plantas que no son de aquí. Y aquí tenemos otro tipo de invasoras como esta. que Tiene una flor muy característica, que es africana y que también es invasora, que se llama Arcoteca. Entonces, por ejemplo, estos es invasores intentaremos retirar todo. Y actuaremos sobre esta zona, que son unos 80-100 metros cuadrados. Y a ver qué somos capaces de hacer. Por lo menos que quede lo máximo posible. ¿Por qué lo delimitamos? Pues porque una vez que retiremos la vegetación, la gente lo que tiende es a caminar. Es decir, mira camino y penetra por la duna. Entonces, intentamos vallar. para que non se erosione máis a duna, para que non se destruya máis. Entonces, é es importante eso tamén. Eh, bueno, pois pues este, digamos, este proceso de de eliminación de especies alóctonas na duna nas dunas de Ladeira, é dentro dun proxecto de eh dentro do ámbito da rede Natura 2000, un proxecto bianual que se desenvolveu ao longo do ano 2013 en este 2014 e eh, que consistiu na mellora e eh, habilitación dos accesos a, a estes espazos naturais, un espazo natural como, como a Praia de Ladeira, e tamén eh, na eh, limpeza e eh, eliminación de especies exóticas que, bueno, como xa vos explicaron eh, os, os, o resto dos colaboradores eh, eh aquí, eh, pois, o que se trata de eliminar esas plantas que, de alguna maneira, invaden os espazos onde deberían estar as plantas propias de, da nosa terra. Non? Entón, é unha forma, pois, un pouco pouco de de facer un labor ambiental importante eh, e recuperar realmente como como eran as dunas pois pues, o mellor hai 40 50 anos, ¿no? Hombre, yo creo que es una labor bastante importante porque se nota que que las plantas están bastante comidas, por lo que lo que viene siendo sobre todo el gramón que es imposible de arrancar, mm -hmm. nos estamos aquí peleando con él. Y, y es una pena que se pierdan las plantas que, que son autóctonas por, por esta cuestión. Uh -huh. Así que aquí Como pasamos que la mañana. ¿sí? sí, nos viene de maravilla, sobre todo para identificar las, las especies invasoras uh -huh. y tal, y saber reconocerlas bien, que es, uh -huh. es importante. Es una labor bastante importante, sobre todo de cara a la conservación de, de plantas autóctonas, ya que el rápido crecimiento de este tipo de plantas pues inhibe un poquito lo que es el crecimiento de las plantas propias de, de Galicia entonces pues consideramos que es algo bastante bastante importante pienso que es un trabajo importante que necesita, que necesita seguimiento